Hi guys, welcome back to more episodes of Money Heist. We are on the season finale, so I'm just going to see how this is possibly going to play out, because we've already lost enough. We've lost Nairobi, get it right in a minute. And I just don't see at this point still how Palermo plays into it. And the gold, and how they're going to get them out. And from the last episode, how this is going to work with Raquel. So, as usual, we're not going to do too much of a recap. We're just going to see how it plays out. This is episode 8, season finale. If you haven't already subscribed to the channel, you are still enjoying these episodes of Money Heist. We've got one more season to go. Don't forget to hit the subscribe, and we'll continue on with the season finale. A mí me gustan bastante las mujeres. Y a ti te gusta demasiado yo. Jesus. 1% contra un 99. A menos que no tengas valor de probarlo. Ese 1% es una pequeña mitocondria. No temas, tranquilo. No tengas miedo. Just. Pero mi hermano tiene razón, tenemos que separarnos. It's not enough. Y tenemos que abandonar el plan. Oh. Así que fue el hijo de puta de tu hermano que te enrostró mi amor para romper esta casa. Te tengo que dejar. Yes. Por el amor. No era una niña. Era un niño de 9 años. Y sí, lo mandé a traer. Con el conocimiento de mis superiores. Por supuesto. Keep digging the hole. Alicia. Yeah. Disparamos en el pecho. I mean, she's telling the truth here, the mind. Auspiciado por el coronel Tamayo. Hijo de la gran puta. That's true. ¿Conoce? ¿Enterró vivo a Cortés? Sí, lo enterramos vivo. En Timimú. A Tamayo se le estaba desmoronando el mundo. Precisamente y aún no sabía lo peor. Fiabilidad. En el banco, su gran apuesta estaba inconsciente. Palermo, ¿cómo está? Estamos operando. En una camilla y triturado. No one would ever do this. Total y completamente cierto. Y un montón de cosas que ya te digo yo que ni se ha acordado de él. Vamos, que esto no es que yo me levanté una mañana y dije, voy a interrogar duro al chaval, ¿qué va? Tenía el respaldo de Centro Nacional de Inteligencia, mandos policiales y Ministerio del Interior. Tierra admite las torturas, pero responsabiliza atención al gobierno. El Ejecutivo toma las órdenes y dice, todos lo sabían. Hay que enterrar a esa hija de puta. Oh, they will. Tres delante. Siento el furgón al que irá ella. De sitio A a sitio B. No. ¿En la Audiencia Nacional, ante el juez? No. No me jodas que vamos a ir a hacer un agujero a la cárcel. No. No. Introducen al detenido por el parking. En 30 segundos esa caravana blindada pasa de tener 26 agentes a 6. Penal de seguridad, un parking es... Un parking. A garage. Exacto. Brazo completamente inmovilizado. Perdió mucha sangre. Respira con lo justo. Te ha hecho un trapo. ¿Pero se recuperará? Si yo fuera su madre, estaría prendiendo vela, señor. De momento hasta Parco. Me llamo Estocolmo. ¿Te acuerdas de mí? He does now. De la gran puta mal nacida. Puede hablar. Ha matado a Nairobi. Wow. ¿Qué cojones estamos haciendo? ¡Hay que matarlo! Eso va a depender de él, Río. Tú no puedes decir eso. Porque tú no tienes ni puta idea de lo que se siente aquí dentro. No sabes lo que significa mirar a este hijo de puta a los ojos. Por eso matan a Nairobi y tú sigues ahí dando órdenes sin soltar una lágrima, porque tú no sientes nada. Porque tú no sientes nada. No sientes nada. This is why you can never be in charge. ¿Tú también quieres darle sopitas? Joder, ha matado a Nairobi. Yes, he did. Estaba enferma, desarmada, rendida. Teníamos una tregua, coño. Yeah, Helsinki's losing. Helsinki! I can't say I blame him. Helsinki, no! Te sirvió matarlo, hijo de puta. Mírame los ojos, gordo. Helsinki! Soy negociadora desde hace 15 años. Y sé cuando alguien ha aceptado un trato. Las llamas. En 24 horas estás con ellas. Nunca más te buscaremos. Estaba contra las cuerdas. Iba a traicionar al profesor. Okay. There we go.
contra la inspectora. Confirmado con el interior, pide su detención inmediata. Señala su... Yo con toda esa mierda de Bum Bum Chao, te traté como una basura. No me atreví, no pude, no supe cómo. Pero yo te digo, estoy a tu lado, no te voy a dejar caer. No sé. Mi nombre es Martín Marrotti. Nací en Buenos Aires. Pero vivo en Palermo, sí, sí. Palermo. Y te voy a sacar de acá con vida. Aunque tenga que entregar a mi hermano. Mi nombre es Mirko Dragic. Perdido a Nairobi. Y no pienso perder a nadie más. Tampoco a ti, Martín Barrotti. Y dará datos concretos, con solvencia, ganándose la confianza del juez. Y lo hará pormenorizadamente, porque todo eso forma parte del Plan París. The Paris Plan. ¿El Plan París? ¿Cómo fue su reencuentro con él? Con Sergio Martínez, lo habían pactado. Encontré al profesor un año después de la huida. Todo. ¿Dónde vivimos? ¿Con qué frecuencia nos hemos cambiado de casa? Todo. Because it's delaying. Hora y media. It's buying time. Para contarles todo el plan. ¿Cómo plan? Ahora mismo llevarán unas 50 toneladas. Para ellos estamos the whole thing, los materiales de la marca Hodmer. Hodmer. Alemanes. Y el oro funde a 1064. Les vamos a avasallar con tecnicismos de forma que su cerebro... Yeah, they won't know any of this shit. No puede dejar de procesar información. El tubo de interconexión. ¿Me deja papel y lápiz? Dicen que a las mujeres embarazadas se les agudiza el olfato. Quizá ese superpoder fue lo único que no había previsto el profesor. O al menos del presidente de la comunidad. Uy, pues espere, que me están llamando. Fíjese, el presidente de la comunidad. ¡Venga! ¡Todos de pie! ¡Os voy a sacar a todos de aquí, os lo prometo! ¡A todos! Oh, the diversion was. Esa es la diferencia entre usted y yo, gobernador. His diversion. Yo he venido aquí a salvar a toda esta gente. ¡A ser un héroe! ¿Pero tú quién coño eres? Si se puede saber. Manila. Someone you didn't agente anticipate. Agente de la banda. Pues mira. Manila. No me creo una mierda. Aparte, esa pistola es de las que nos dan de mentira. Mira, yo estoy empezando a perder la paciencia. ¡Uno! Así que... It shoots. Estoy desangrado. You're not bleeding out, it's a fucking flesh wound. Tiene orificio de salida. Ahí no hay arterias ni nada importante. Stop being a pussy. Arturo, quedas detenido, acusado de violación. Que a mí también me has ofrecido pastillas. Ah. Mierda. Eran las 3 y 11 de la madrugada. So they got to him. Minutos más tarde, encontró la matrícula. Tengo una matrícula que salió el 7 de abril a las 3 de la mañana de una calle que da a la M30. Necesito saber hasta dónde llega. Una persona aguanta unos 50 minutos estando concentrada. Then there is focus. Y por muy importante que sea esa información, hay un momento en el que no se aguanta más. Deberá los secretos de Estado, claves para la negociación, pero no salió bien. Y entonces tuvimos que echar mano del delfín. Who's the dolphin? Delfín. Yeah. 10:30. Flipper. Enviamos los secretos a un servidor externo. Si me deja otra vez el lápiz, le hago un esquema de cómo funciona la estructura informática. Es casi la yeah, una let's de la do this tomorrow. Quizás sea mejor hacer un receso. ¿Juntas? ¿Cómo entramos parking sin ser vistos? Van a cambiar la señal de vídeo del circuito interno de seguridad. En este momento, los vigilantes verán una grava cronómetros. M607. El rastro se pierde en la cámara de seguridad del kilómetro 29. Salida de Colmenar Viejo. El Barbandia. A las 8:35 llega. I don't get what Gandhi is in this yet. Seguirán, pero con una diferencia. Vosotros ya estaréis allí. Pero nadie podrá veros. 3 horas para levantarse a Madrid antes de que lleguen los primeros trabajadores de la Audiencia Nacional. Y eso es a las 7 de la mañana. You're gonna build a false wall so they don't know. Would you notice? This is just going beyond ridiculous now. ¿Cómo hacerlo y que la vida siga su curso? Como si nada hubiera ocurrido. Because you can't have anything come from it. Ahora vas a ser dueño de tu destino. ¿Vida o muerte? Hemos reconectado tus aparatitos. Vas a llamar a la carpa. Vas a hablar con Tamayo. Y vas a decir que has matado a Nairobi. Todavía no hemos descubierto la habitación del pánico. That's the bit we saw at the beginning of the last episode. Okay. So it is in. And it will be recording as well, Vice. Probably. Tokio te ejecutará. Ya has perdido, no lo entiendes.
La única heroicidad que te queda por hacer es volver a ver a tu mujer y a tu hijo. Si no, te perderán. Tenemos a Gandía. Gandía, aquí estoy. Coronel, estoy en la habitación del pánico. Pero están a punto de descubrirla. He eliminado a Nairobi y a Tokio. Corre, quiero todas las unidades prevenidas. Unidades alfa y beta preparadas. He decidido que no voy a declarar. Señora Murillo, él se incriminó gravemente. Le aconsejo que no se vuelva atrás. Pero en esta ocasión nadie les estará vigilando, porque en el control de seguridad lo que estarán viendo es la grabación de la noche anterior. As it should. Buenos días. 3 metros. Buenos días. Ah, ya. Buenos días, señorita Lisboa. Hola. 55, dos cámaras y dos micrófonos les estarán vigilando, de manera que... ¡Holy crap! Si deciden variar la ruta... ¡Boom! Es que nosotros vamos a darles a otra Lisboa. ¿Están haciendo eso? ¿Qué es freak she? Compañeros. ¿Todo bien en el parque? Estoy tardando demasiado. Y ahí... comienza el gran número de ilusionismo, el momento cumbre del show de David Copperfield. ¿Quién es ese Copperfield? El mago. Because we're all leading to that moment at the opening of the last episode. Vamos a intervenir sus comunicaciones de forma que cuando ellos quieran hablar con su helicóptero... Tiempo. 2 minutos 50 segundos. ¡Estamos dispuestos! ¡Están completamente dispuestos, coronel! Adelante. Procedan. ¡Denme! ¡Bienvenido al Banco de España! Estoy fuera en 2 minutos. ¿Dónde está el puto helicóptero? Bye bye, helicóptero. Coronel. You're not saying it. That was them. Parece engañosa. A trick. La vamos a ganar. You better add. Por Nairobi. Yes. Yes. Jaque mate, hijo de puta. And that's where it's gonna end. Right. Wow, guys, I'm hot, I'm sweating, I've got a huge fat smile on my face because, as I just mentioned in commentary, that was one of the most action-packed, emotional finales I've ever seen in a TV show for a long time. I mean, there are a couple of other series that have had the same kind of impact on a finale, but with what this show's about, that was just totally meticulous. But like I said, the only thing that is, you can't plan for absolutely everything. If you could, you'd take over the world. If you could know every single person's next move and every human variable. But it all comes down to how far you push someone, like how far they pushed Rio, how far it went with Nairobi. You saw how close Helsinki came to killing Gandhi. It's all about timing, and now you've destroyed Sierra and she's come for you. And that's where we're going to start season 5. But oh my God, I mean, I don't even know what else to add to that. Who would have thought, me in particular, that a Spanish TV show, I don't want to appear disrespectful, but 20 or 30 years ago,
If someone would have said, go and watch this Spanish TV show, I'd have been like, no, I don't think so. But, oh my God, how time's changed. And it's if you keep your constraints to watching stuff in English and watching stuff that's only come out of the UK or America or whatever, you are missing out on so much. Whether it's Spain, Germany, France, and in particular, a lot of the Asian stuff and a lot of the Korean stuff, they're making way better shows and movies than Hollywood has done in years, because Hollywood's tired, it's overrated, it's been overplayed, it's been overmanaged, it's full of scandal as regards the people in charge in and around Hollywood. This show's just fabulous. It's just, I recommend this show to every single person that I meet, whether they're into this stuff or not, because it's not dust. You can't sell this show to someone as, oh, it's just a TV show about a bank heist. It's not, is it? It's like trying to tell someone The Walking Dead is just a show about zombies. No, it isn't. It's the same sort of thing. Brilliant. Right, if you haven't already subscribed to the channel and you enjoy this show, do not forget to hit the sub down here, because we've got one more season to go and I will be back with episode 1 of season 5 next. All of these episodes are available over on Patreon on full length if you want to watch them. All you need to do is check the link in the description as always, and you can head over there. Right then, see you for the opening episode of season 5 next. Take care.